Hola, Kenny. Hola, Gildon. ¿Qué tal una partidita? No, no me apetece. Vamos, solo un par de manos. Nunca puedo dormir hasta que amanece. ¿Sabes? Me gusta estar aquí. Con los trenes pasando por ahí, los coches en la calle llena de vida. Aquí siempre estamos solos. Aunque yo me siento seguro, ¿sabes? Trabajando en el nightclub y viviendo en el hotel. Pero él siempre está encima, siempre vigilándome. Solo porque una vez me metí en un lío. La policía no sabe lo que él hace. Nunca dice nada. Pero sé que está esperando a que yo haga algún mal movimiento. Lou es muy malo en eso. ¿Vas a coger el 10 de rombos? Me ha sorprendido ver a Mary. Yo creía que volvería contigo. Claro que después de Chicago, debe ser difícil para ella rebajarse a tu estilo de vida. Especialmente teniendo a un hombre como Lou loco por ella. ¿Le viste coger los 50 pavos? Se los gasta como nosotros gastamos 50 centavos. Eso causa mucha impresión a las chicas. ¿Has empezado por el as? Sí. Si no fuera por Lou, yo sería feliz. Y también sería mejor para ti. No tendríamos que preocuparnos por nada. Están pegajosas. Compraré otra baraja. Nunca te he contado cómo me metí en líos, ¿verdad? Perdí el control. Eso es lo que me gusta de ti, Kenny, que nunca pierdes los nervios. Verás, faltan 3 semanas para la feria anual de Asbury, el 1 de junio. Es un gran día para Lou. Saca mucho dinero con las concesiones. El año pasado se sacó más de $15.000. Lo sé porque le llevé al tren. Cuando acaba el espectáculo, lleva el dinero a un banco de Detroit. Y para que el tren de Detroit se detenga, hay que darle la señal desde aquí. Pero si el ferroviario que estuviera aquí se olvidara de dar la señal, Lou no iría a Detroit, ¿verdad? ¿Entiendes? Pon las cartas donde pueda verlas. Oh, sí, sería muy fácil. Lo único que tendría que hacer es traerle aquí. Tu padre vuelve a tener problemas de reumatismo. Y por eso estás tú aquí. Yo puedo esperar unos minutos. Esto es lo que necesita un tipo con temple. Luego me alejo con el coche. Conozco un sitio para deshacernos de él. Sí, y todo el mundo pensará que Lou no ha vuelto nunca de Detroit. ¿Entiendes? Ese es el tren de Detroit. Siempre puntual.